Y hoy en Clubes del Mundo continuamos con nuestra serie de vídeos sobre las tablas históricas europeas. En esta ocasión os presentamos la tabla histórica de la Superliga de Eslovaquia, conocida también con el nombre promocional de Fortuna Liga. Tras la independencia del país, la Superliga eslovaca comenzó su andadura ya por 1993 y en 2022 ya cumple 29 años de existencia. En total, 29 clubes han participado hasta la fecha en la máxima división eslovaca. Y sin más demora, estos son los top 29 clubes de la Liga Eslovaca. Y comenzamos en el puesto 29 con el MFK Skalica. Jugaron 3 temporadas, consiguieron 24 puntos. Fueron una vez subcampeón Copa Eslovaca y 2 veces subcampeón Segunda Liga. En el puesto 28, el MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Jugaron una temporada, consiguieron 40 puntos y fueron una vez campeón Segunda Liga. En el puesto 27, el desaparecido Fútbol Club Senec jugó 3 temporadas, consiguió 82 puntos. Fue una vez campeón Copa Eslovaca y una vez campeón Supercopa Eslovaca. En el puesto 26, el FK Poronie. Jugaron 3 temporadas, consiguieron 120 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga. En el puesto 25, el MSK Rimavská Sobota. Jugaron 4 temporadas, consiguieron 134 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga y una vez subcampeón Segunda Liga. En el puesto 24, el SKF Seret. Jugaron 4 temporadas, consiguieron 145 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga. En el puesto 23, el Partizan Bardejov. Jugó 5 temporadas, consiguió 159 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga. En el puesto 22, el Fútbol Club Lokomotiva Košice. Jugaron 5 temporadas, consiguieron 174 puntos. Fueron 3 veces campeón Copa Eslovaca y 2 veces subcampeón Copa Eslovaca. Puesto 21, el FK Selesiarne Podbrezova. Jugaron 5 temporadas, consiguieron 183 puntos. Fueron 2 veces campeón Segunda Liga y 3 veces subcampeón Segunda Liga. En el puesto 20, el Spartak Myjava jugó 5 temporadas, consiguió 192 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga. En el puesto 19, el Fútbol Club Banik Prievidza. Jugaron 7 temporadas, consiguieron 212 puntos. En el puesto 18, el desaparecido Fútbol Club Chemlón Umené, que después fue conocido como primero Fútbol Club Umené. Jugaron 7 temporadas, consiguieron 246 puntos. Fueron una vez campeón Copa Eslovaca y una vez subcampeón Supercopa Eslovaca. En el puesto 17, el FK Matador Puchov. Jugaron 6 temporadas, consiguieron 263 puntos. Fueron una vez campeón Copa Eslovaca y una vez subcampeón Superliga Eslovaca. En el puesto 16, el MFK Zemplín Michalovce. Jugaron 7 temporadas, consiguieron 275 puntos. Fueron una vez campeón Segunda Liga y una vez subcampeón Segunda Liga. En el puesto número 15, el FK Dubnica Nad Bahum. Jugaron 13 temporadas y consiguieron 473 puntos. Fueron 2 veces campeón Segunda Liga y una vez subcampeón Segunda Liga. En el puesto 14, el Fútbol Club Pion Tzlaté Moravce. Jugaron 14 temporadas, consiguieron 517 puntos. Fueron una vez campeón Copa Eslovaca y una vez subcampeón Supercopa.
En el puesto número 13, el FK Senica. Jugaron 13 temporadas, consiguieron 556 puntos. Fueron dos veces subcampeón Superliga Eslovaca y dos veces subcampeón Copa Eslovaca. En el puesto número 12, el primero, Fútbol Club Tatran Prešov. Jugó 16 temporadas, consiguió 577 puntos. Fueron una vez campeón Copa Eslovaca y cuatro veces subcampeón Copa Eslovaca. En el puesto número 11, el Fútbol Club Nitra. Jugaron 18 temporadas, consiguieron 644 puntos. Fueron cuatro veces subcampeón Copa Eslovaca y una vez campeón Segunda Liga. En el puesto número 10, el FK Inter Bratislava. Jugaron 14 temporadas, consiguieron 693 puntos. Fueron dos veces campeón Superliga Eslovaca y seis veces campeón Copa Eslovaca. En el puesto número 9, el Fútbol Club Petraselka. Jugó 14 temporadas, consiguió 726 puntos. Fueron dos veces campeón Superliga Eslovaca y dos veces campeón Copa Eslovaca. En el puesto número 8, el FK Dukla Banská Bystrica. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 751 puntos. Fueron dos veces campeón Copa Eslovaca y una vez subcampeón Superliga Eslovaca. En el puesto 7, el Fútbol Club DAC 1904. Dunajská Streda. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 762 puntos. Fueron una vez campeón Copa Eslovaca y dos veces subcampeón Superliga Eslovaca. En el puesto número 6, el desaparecido Fútbol Club VSS Košice, antes conocido como MFK Košice. Jugaron 19 temporadas y consiguieron 863 puntos. Fueron dos veces campeón Superliga Eslovaca y cinco veces campeón Copa Eslovaca. En el puesto número 5, el AS Trencin. Jugaron 22 temporadas y consiguieron 1046 puntos. Fueron dos veces campeón Superliga Eslovaca y tres veces campeón Copa Eslovaca. En el puesto número 4, el MFK Ružomberok. Jugaron 25 temporadas, consiguieron 1.221 puntos. Fueron una vez campeón Superliga Eslovaca y una vez campeón Copa Eslovaca. El bronce, en el número 3, para el Fútbol Club Spartak Nava. Jugaron 28 temporadas y consiguieron 1.480 puntos. Fueron una vez campeón Superliga Eslovaca y siete veces campeón Copa Eslovaca. Puesto número 2, la plata para el MSK Žilina. Jugó 28 temporadas, consiguió 1568 puntos. Fue siete veces campeón Superliga Eslovaca y dos veces campeón Copa Eslovaca. Y el oro en el puesto número 1 para el SK Slovan Bratislava. Jugaron 27 temporadas, consiguieron 1.692 puntos. Fueron 16 veces campeón Superliga Eslovaca, 17 veces campeón Copa Eslovaca, 4 veces campeón Supercopa, 5 veces subcampeón Superliga, 6 veces subcampeón Copa Eslovaca, 3 veces subcampeón Supercopa y una vez subcampeón Segunda Liga. En las 29 temporadas disputadas, ningún club ha logrado disputar todas las temporadas de la Liga Eslovaca. Spartak Trnava y Žilina solo llegaron a perderse una temporada. Bueno, y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Nuestro viaje por las ligas europeas continúa en el próximo vídeo. Así que suscribiros, dadle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto, chao, chao.